¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Daltia, en la ruta de Zeke, nuestro queridísimo rey de Bastuni. Recordando que nos quedamos en que Shin y Ignis tuvieron un pequeño enfrentamiento por entrenamiento. Pues creo que justamente ahora Ignis está sacando las conclusiones de este entrenamiento con Shin, ¿no? Sobre todo la forma de pelear que tienen las personas usando dos dagas o espadas, ¿no? O sea, lo que sea que haya usado Ignis. Y estamos en eso, ¿no? Pues a darle duro aquí en esta conversación. Ciertamente es fuerte en el sentido de que es bueno en el manejo de la espada. Además, no significa que su habilidad lo empuje por ello. ¿Sabes o no? 我々の力は一時的に身体能力を強化することができる。もちろん、空を飛んだりなどはできないが。 No sé si lo sabes, pero nuestro poder puede fortalecer temporalmente nuestra fuerza física. Por supuesto, eso no significa que podamos volar en el cielo. クオーリーの洗脳などと比べれば意外に地味だ。だが、戦いの場においては 優位になることもある。永続性のあるものではないがな。 Comparado con el lavado de cerebro de Corry, es sorprendentemente simple. Sin embargo, puede darte una ventaja en la batalla, aunque no es algo que dure para siempre. そうか。 Ya veo. Al recordar lo sucedido en la reunión de los cuatro grandes, de repente perdí el conocimiento. Al recordar lo sucedido... Ah, no, pues ya lo olvidé. Incluso ahora creo que no fue solo una coincidencia o suerte que el rey de Bastuni pudiera deshacerse de un oponente que tenía una clara intención asesina. Fue en aquellos momentos en que llegué a pensar vagamente en esas cosas. Ignis, cuya mirada se encuentra con la mía, abrió su boca casualmente. ¿Te叩きしてやろうか? ¿Quieres que te ayude? ¿Eh? ¿Ah? 普段の男とは顔を合わせんようにするのが何よりだが、最悪は向こうからやってくることもある。今回のように。 Es mejor no enfrentar a este tipo de personas. Pero a veces los desastres vienen del otro lado, como esta vez. 型破りな相手にはなれるのが一番だ。教えることで私も理論を整理できるしな。 Es mejor acostumbrarse a oponentes no convencionales. No me importaría organizar mis teorías enseñándote. Shin se quedó así. Sí, Ignis, enséñame, semimaestra. Ignis-sama, mata sonna. Ignis-sama, ¿otra vez está diciendo ese tipo de cosas? ¿Motocaraこの時間は息抜きさせるつもりだったのだろう? ¿No tenías la intención original de tomar un respiro durante este tiempo? Si estás preocupado, también puedes estar presente. ¿Eh? ¿Eh? Tiendes a descuidar tu entrenamiento en esos días de descanso. Sé que estás ocupado, pero te llevará tiempo recuperar tu intuición si te alejas por un tiempo. Eso... No tengo palabras para refutar. それと、できれば武器は手持ちのものを渡してやれないか。慣れないものでは不都合だろう。 Además, si es posible, ¿podrías darle algún arma que pueda tener en la mano? Sería inconveniente el entrenamiento si uno usa algo con el que esté acostumbrado. Ignis-sama ga oshyaru no
俺が止める筋合いはありませんが。No tengo derecho para refutar o detener lo que dice usted, Igni-sama, pero... ジークに断りが必要か?だったら私から話しておくが。¿Necesitas permiso de Zeke? Entonces se lo comentaré. 必要ない。No lo necesito. Al escuchar mi voz rígida, los dos se dieron la vuelta al mismo tiempo. Ambos tienen una mirada seria en sus rostros. Es como si quisieran decir que no entendían el significado de la negativa de Shin. 捕虜なんだろう、俺は。まだどういった処分を受けるかもわからない。Yo soy un prisionero, ¿no? Todavía no sé qué tipo de castigo recibiré.いくらあんたが手だれでも、間違って怪我をさせることがないとは言い切れない。あるいは、それを誰かに仕組まれないとも限らない。No importa cuán hábil seas, no puedes decir que no lastimaré accidentalmente a alguien. O bien, no significa que necesariamente alguien no hará algún plan en secreto. No. ¿Qué?これ以上自分を不利にする材料は持ちたくない。気持ちはありがたいが。No quiero adquirir más material para ponerme en desventaja. Aún así, aprecio tus sentimientos. まあ、そうだな。お前の言い分ももっともだ。Bueno, supongo. Tienes razón.Pensé que sería capaz de detener esa idea, pero la reacción de Ignis fue inesperadamente comprensible. 残念ではあるが、本人がそう言うなら仕方ない。Es desafortunado, pero si la persona misma lo dice, no se puede evitar. この時間は大抵修練場に出ているはずだ。気が向いたらレオに連れてきてもらうといい。En este momento, debería estar en los campos de entrenamiento.Si te apetece, pídele a Leo que te traiga. Ah. Sí. Es doloroso hacer contacto visual, así que yo mismo aparto la mirada. もう戻っていいか? ¿Puedo volver ya? Sí. ではな。見かけたら声をかけてくれ。Bueno, hasta luego. Si me ven, no duden en hablarme. Claro, Ignis, me caes súper mujer. La mujer soldado no parece ofendida y regresa con los soldados. Leo, que no había podido intervenir desde un lado, comenzó a regañarme como si recordara hacerlo ahora que Ignis se iba. お前な、失礼だろ。せっかくイグニス様が。Fuiste muy grosero. Y eso que Ignis ama se tomó la molestia para invitarte.だったら受けておけばよかったのか。面倒があると困るのはお前も同じだろう。Entonces, realmente debí haber aceptado. Estoy seguro de que también te hubiera causado problemas si lo hacía. それは、そうだが。Eso es cierto. ¿Tras qué te quejas, Leo? Pues bueno, tal vez no sé si aquí entendieron cachorritas o no. La cuestión es que Ignis invitó a Shin.Pues que se uniera al entrenamiento, ¿no? Para ayudar a Shin a poder pelear con personas que tengan diferentes métodos de lucha. Pero Shin la rechazó. Esto dado de que como todos saben que él es un prisionero, no vayan a estar pensando, imaginándose ideas de que Shin pueda estar entrenando para hacer algo no propio, ¿no? De estar ahí, ¿no? No sé, algún plan para dañar o algo así, y eso correría problemas.Así que Shin pensando en todo eso, el negó. Por eso aquí le dice a Leo que si hubiera aceptado, seguramente le hubiera causado problemas a Leo. Que recordemos que Leo es el encargado de vigilar a Shin. Eso es todo, solo que lo dijeron con muchas palabras, muy casi técnicas. Así que ahí está. Sigamos. 部屋に戻らせてくれ。散歩はもう十分だ。Déjame volver a mi celda.Ya he caminado lo suficiente. Lo siento.
Tal vez fue Leo el que sugirió que saliera de mi celda. O quizás fue Ignis quien lo hizo. Pero ahora, solo podía decir cosas que invalidarían una amabilidad tan modesta de parte de los demás. Entonces vamos, ven. Mientras miro al chico que le da la espalda y se aleja, mira la parte posterior del cuello de manera aburrida. Hay una clara diferencia entre ellos y yo. La gente aquí no duda en luchar y volverse fuerte. Para ellos, es su razón de ser y su deber. No hay razón para dudar. Viniendo de una tierra diferente, el hecho de que alguien como yo, que está tan cerca de ser un ciudadano normal, se siente inferior, es completamente incorrecto para ellos. Así es, soy diferente de ellos. Pero aquí Shen tiene un punto, ¿ok? Todos los países, incluso los países que tienen el mismo idioma, son diferentes. Porque tenemos diferentes costumbres, culturas, vivimos de maneras diferentes. Entonces, y aquí Bastuni realmente es un país militarizado. Obviamente que todos estén, al menos la mayoría de las personas, estén enfocadas en luchar, ¿no? Todo sea por su patria. Pero Shin viene de Diamante, que es un país relativamente pacífico. Aunque Shin vive en los barrios bajos, y ha enfrentado cosas desde niño, porque es huérfano. No llegan al punto de una guerra. A lo mucho tal vez peleas entre pandilleros, ¿no? Entonces, imagínense un país dedicado a la guerra. Y yo otro, que es normal, obviamente, pues tengan choques culturales fuertes. Es como si pusiera a México con Rusia, ¿no? creo que esto es horrible para comparar. No sirve comparar mi país con ese de Rusia. Esos países que nacieron para la guerra. En fin, ya me salí de show aquí. Pero creo que ustedes me entienden. Sigamos con esto. De ahora en adelante tendré que pasar algún tiempo en esa celda. Cuando recordé ese lugar, las paredes simples y las barras de hierro que ya habían sido grabadas a fuego en mi memoria, sentí que estaba atrapado incluso en mis propios pensamientos. Pues ni pex, así es la vida. Si pudiera dejar de pensar en todo, sería mejor. Ah, no, pues pensé, creo que aquí me equivoqué, leí cosa que no debería. Con esto, ¡ay! Ahora, aguanta. Ups. Se me hizo muy grande el juego, perdonen, ¿eh? Ay. Perdonen, errores técnicos. Ahorita lo estoy acomodando de nuevo. Creo que ya está. ¿Cómo iba diciendo, cachorritas? Quería ver el texto. Me moví el juego. Ajá, sí, el texto. Me falté, definitivamente. Entonces, antes de que Shin dijera, si pudiera dejar de pensar en todo eso, sería mejor. Los dos párrafos que vienen antes de lo que acaba de decir Shin dicen lo siguiente. No importa cuánto lo intentara Shin, era imposible hacer que el rey de Bastuni se arrodillara. Segundo párrafo, cosas desagradables, irrazonables, invencibles. No hay fin para enfrentar tales cosas de frente. Y ahora sí viene Shin diciendo, si pudiera dejar de pensar en todo eso, sería mejor. De ahora en adelante, tendré que pasar algún tiempo en esa celda. Cuando recordé ese lugar, las paredes simples y las barras de hierro que ya habían sido grabadas a fuego en mi memoria,
Sentí que estaba atrapado incluso en mis pensamientos. Ahora sí, ya vamos bien. ¿Dou saremashita ka? Y aquí dice funcionario civil. ¿El rey, ocurre algo? Iya. No. ¿Shurenjo de nanika? ¿Está pasando algo en el campo de entrenamiento? Nan demo nai. Suzukete kure. No es nada. Continúa, por favor. Ha. Dewa. Oh, sí. Entonces... ¿Será que sí que habrá visto todo el show? Porque sabía que Siga estaba en una reunión, ¿no? Con este funcionario. Y de repente se vio como distraído. Cuento puesto que por ahí abrió una ventana y Sig vio todo el show, ¿no? De Shin contra Ignis. Yo digo, ¿no? Porque por algo habrán pasado este pequeño recuadro de Shin hablando con este funcionario. Yo creo que sí los habrá visto. Hagan sus apuestas, comenten. ¿Qué creen? ¿Sig vio la pelea de Shin Ignis o no? Comenten. Que ya siento como si estuviera una especie de subasta aquí. Después de varios días y noches en confinamiento solitario, mi cuerpo comienza a adaptarse a este entorno particular. La información disponible desde el exterior era limitada. Estaba rodeado por una ventana con una celosía cerca del techo y una puerta pasada de moda, también hecha de celosía de hierro. No tengo más remedio que adivinar la situación por la que puedo ver, por lo que puedo ver y escuchar. Este fue el primer pequeño incidente que ocurrió después de que entré en esta celda. ¿Alguien ha venido? Por lo que acaba de decir Shin de que este fue el primer incidente, entonces quiere decir que va a pasar algo no muy bueno con Shin estando aquí. A ver, ¿alguien ha venido? Probablemente esté en algún lugar de esta fila de celdas. Por lo que pude ver al pasar, no debería haber otras personas. ¿Han traído un nuevo preso? ¿Podría ser el tipo de aquella vez? Recuerdo al hombre apresado que conocí en el tren. Aunque se volvieron a encontrar en el carruaje, después de eso, fueron separados y se desconocía su paradero. ¿Qué pasó con él y el otro que parecía ser su compañero? Recuerdo la extraña mirada del hombre que no dijo una palabra. Mientras pensaba en preguntarle a Leo la próxima vez que viniera, de repente, la presencia de personas se acercó desde la dirección del ruido. ¿Ah? Oficial de prisioneros. ¿Mm? Un hombre aparece al otro lado de la puerta de celosía. Parece ser un oficial por su apariencia. Un hombre aparece al otro lado de la puerta... Ah, no, ya lo dije. Tal vez él no sabía que Shin estaba aquí. Así que se quedó mirando la celosía con una mirada un tanto sorprendida en su rostro. ¿Omae, nani mono da? Koko ni shukan sarete ru ningen ga iru to wa kiite nai zo. Mita tokoro, gun no ningen dewa nai yō da ga. ¿Quién eres tú? No escuché que alguien estuviera preso en esta celda. Parece que no eres del ejército. Parece que él no ha escuchado nada sobre él. Imaginando la conversación problemática por delante, Shin dejó escapar un pequeño suspiro. Como dices, no soy un soldado. Soy un trabajador independiente de cualquier cosa en diamante. ¿Qué hace aquí una persona de diamante? ¿Qué hiciste para que te pusieran aquí? ¿Qué hiciste? ¿Qué
que qué fue lo que hice. De repente no supe qué respuesta dar. Hice algo que provocara que fuera llevado a esta Bastuni y me pusieran en un lugar como este. No hice nada. Como mínimo, no debería haber hecho algo que fuera en contra de Bastuni. Pero a fin de cuentas, aquí estoy. Me gustaría que al menos me dijeran por qué me trajeron aquí. Buen punto. Fue difícil explicarles a los demás una situación que ni siquiera yo mismo entendía. Al final, no tuve más remedio que negar con la cabeza con torpeza. No lo sé. わからない。なんだそれは。自分のことだろうが。No lo sabes? Pero si estamos hablando de ti? Parece que a la otra parte no le gustó la respuesta de Shin. Había un deje de frustración en su voz. Era un hombre de mal genio, poco característico de un oficial. 本当にわからないんだ。好きでこんなところに入っていると思うのか? En verdad no lo sé. ¿Crees que estoy encerrado aquí por gusto? 怪しいやつだな。そもそも長所が出ていない。Eres muy sospechoso. Y en primer lugar, no se ha emitido ningún informe. 長所? Informe? 報告も来ていないな。俺は2名と聞いている。No he recibido ningún informe. Solo sé que hay dos presos aquí. Entonces con Shin serían tres, ¿no? O sea, que no le han dicho a todos los del cuartel que tienen un prisionero más. Sí, se te había olvidado informarles a todos. Incluso como prisionero, sabía que era una existencia irregular por las reacciones de las personas que me rodeaban. Hay circunstancias que no se pueden hacer públicas. El propio Shin comenzaba a darse cuenta de eso. Pero parece que ha surgido una confusión en una... Que ha surgido una confusión en la información al final. Ay, me ganó el lip. Perdón. Eres muy joven. Parece que todavía eres un niño. Mirándome de arriba abajo, me observó con una mirada contundente. Debe de mirarme así pensando en que soy una persona sospechosa. Pero de alguna manera, me las arreglo para soportar esa mirada pegajosa que me hace sentir escalofríos. Espérate, ¿qué? ¿Cómo que mirada pegajosa? Le está mirando Shin de una manera... ¿Tara? Ay no. Saquen sus conclusiones, cachorritas. ¿A qué se refiere con mirada pegajosa? No tenía nada detrás donde pudiera esconderse. Solo debe ser sincero. Pensando en eso, Shin miró directamente a la cara del oficial. No hice nada. Es la verdad. Shikata ga nai na. ¡Qué remedio! El oficial al otro lado de la celosía murmuró como si intentara que Shin pudiera oírlo. Justo cuando pensaba que de alguna manera había logrado evitar el desastre, lo que se le lanzó a continuación fueron unas palabras inesperadas. Nero, suite koe. Sal y sígueme. Naruhoto. 1人は健常、もう1人はすでに使い物にならないと。Ya veo. Uno está sano y el otro ya es inservible. ¿Otra vez eres tú? Pero bueno, cachorritas, vamos a dejar hasta aquí. Y
Ya saben que estaré trayendo videos cortos ya de Galtia porque ya me estoy poniendo al día con la traducción. Así que ya es el momento de dejarle hasta acá. Así que espero sus comentarios pensando en qué creen que este oficial pueda hacerle a Shin, dado que le ordenó que saliera de su celda. Después de que lo mirara con una mirada pegajosa. No sé, pero eso siento que no es muy bueno, ¿verdad? Así que pues, coméntenos sobre esto. Por el momento me voy. Pero no sin antes decirles que porfis denle like, comenten y compartan el video, para que estos videos puedan llegar a mayores futuras cachorritas. ¡Ya! ¡Matane! Thank you.